O silenciarlos por una cuestión de respeto durante que dure la conferencia. Y desde ya que le damos la bienvenida en nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados a todos los que se han tomado el trabajo de venir a acompañarnos, a acompañar al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Pablo Farías, en el mismo sentido también al diputado provincial, Pablo Pinotti, y también familiares e invitados especiales que nos acompañan. Pero especialmente a quien disertará acerca de su experiencia en primera línea de la guerra en Ucrania como periodista, y es el señor Brian Mayer, a quien le vamos a dar la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es una lucha y es una guerra aparte que voy a tener hasta mi último día, que digan Mayer, pero ya lo vamos a lograr. Les agradezco, al margen de esta picardía, al equipo de ceremonial, de prensa, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, a su presidente, Pablo Farías, al diputado provincial Pablo Pinotti, que es quien impulsó la posibilidad de hoy estar aquí conversando, la declaratoria de interés de la cobertura que hemos realizado, especialmente también justamente a Canal 26, a Diario Litoral, hoy nos acompañan algunas de sus autoridades, la veía recién por ahí a Magalí Suárez, gerente de contenidos del Multimedios, colegas también y compañeros del diario, familiares, amigos. Recién hablaba en una de las entrevistas previas que dábamos de la importancia para mí de lograr mostrar no solamente a la sociedad, sino también a las Fuerzas Armadas de mi país, cómo es el desarrollo hoy en día de un conflicto bélico de tamaña relevancia como lo es un país, de las características que tiene Ucrania y como lo es otro de las características que tiene Rusia. Entonces, que hoy también aquí haya representantes de las Fuerzas Armadas, como también saludo al representante del Instituto Belgraniano de Santa Fe, gracias por estar presente, y a cada uno de ustedes. Bueno, sin mayores preámbulos, lo que hoy quiero invitarlos, y seguramente la imagen que tenemos en las pantallas y la gente que nos está acompañando en vivo de manera online va a servir de soporte para lo que yo estoy contando y se puede hacer un poquito más ameno, es invitarlos a viajar conmigo en este último viaje de una manera gráfica para poder contarles resumidamente y también considerando los tiempos acotados que tenemos, y me disculpo también por la demora, hacer el recorrido que más o menos hicimos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que estoy hablando en ese momento, por favor, me levanta la mano, la evacuamos rápidamente, se pone el micrófono para sí y la puede hacer directamente. Si tiene alguna pregunta en general, le pido que espere hasta el final, quizás la evacúo antes de que terminemos, y si no, al final la pueden hacer. En la primera imagen que vamos a observar ahora, siguiente placa, por favor. Lo que vamos a observar es básicamente el recorrido que hicimos a lo largo de Ucrania. Este es el viaje, digamos, de manera ordenada, porque a veces fuimos, volvimos, subimos, bajamos, pero de manera ordenada ese es el viaje que hicimos de aproximadamente 3.000 kilómetros dentro del Teatro de Operaciones Ucraniano. Vamos a ir recorriendo ahora cada una de las localidades y las regiones en las que estuvimos. Les pido que presten atención y voy a hablar en estos términos la mayoría de la charla, informales para que todos me entiendan, la panza que hacemos desde el norte, centro y sur de Ucrania por la placa que vamos a ver ahora. Que tiene que ver justamente con la situación dentro de Ucrania. Lo que vemos en blanco es el territorio ucraniano normalmente establecido, lo que vemos en verde es el territorio que hasta la contraofensiva de septiembre-octubre del año pasado estaba bajo dominio ruso y que ahora las tropas ucranianas han logrado recuperar. ¿Qué es lo que está en rojo? Son las cuatro regiones que están al día de hoy dentro del territorio ucraniano siendo controladas por los rusos. Vemos de norte a sur, lo más característico es Crimea, la península que desde el 2014 fue el disparador del inicio de los conflictos entre Rusia y Ucrania, que está bajo el dominio ruso. Hace muy poquitos días el presidente Lula da Silva, representante de Brasil, lo que proponía como salida y tratando de ubicar a Brasil como intermediario de esto era, bueno, Ucrania que de pronto siga peleando por las otras tres regiones, pero que prescinda de Crimea. La persona que le respondió que eso es totalmente imposible, al menos al día de hoy, en nombre del gobierno ucraniano, es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo remarco ahora porque en un ratito vamos a hablar de él. Lo que quería manifestarle cuando les decía que presten atención a la panza es para que vean que nos hemos movido básicamente en la zona gris o en la primera línea donde se desarrollan los combates entre Rusia y Ucrania. Seguimos avanzando, por favor.
El primer tramo del viaje, voy a ir evacuando dudas rápidamente para que tengan una mirada global de todo, fue en tren desde la primera localidad que es Cracovia, donde llegamos con el avión, nos dirigimos en esa primera escala vía tren, como recién les decía, hasta Zmierzyn, es más o menos la pronunciación polaca de esta localidad que está en la frontera entre Polonia y Ucrania. Avanzamos, ahí lo que pude hacer fue compartir con esta pareja de ucranianos. Él todavía está en edad de ser convocado por las Fuerzas Armadas de su país, entonces lo que hizo es, acompañó a su esposa de regreso de Polonia a Ucrania, la dejó en la frontera y él se volvió. Hay muchos que hacen esto, siguen trabajando en el exterior para no ser convocados. Ahí vemos algo que en algún momento, quizás en la primera cobertura, llamaba un poco más la atención, era un poco más desorganizado, el tema del paso fronterizo. Ahí estamos viendo las colas que hay para volver a Ucrania. Algo que hace un año era impensado, a nadie se le ocurría volver a un país que estaba en zona de guerra. En aquel momento yo lo hacía con Mónica, éramos los únicos que disponíamos totalmente del paso fronterizo para poder entrar. Ahora el escenario es este, paso fronterizo con gente que salió de vacaciones, salió de paseo, va por trabajo, va y vuelve prácticamente como cualquier frontera del resto del mundo. Avanzamos. Está dentro de Ucrania, segundo tramo en tren, si bien son aproximadamente 500 kilómetros, acá me parece también relevante remarcar que si bien uno habla de Ucrania, lo ve en el mapa y parece un país gigante y lo piensa como argentino, tenemos que pensar que el tamaño de la superficie de Ucrania son básicamente dos provincias de Buenos Aires, es decir, territorialmente es muy chico y por eso el grado de riesgo que hay en la utilización de misiles, porque en cuestión de segundos o minutos Rusia puede alcanzar cualquier lugar de Ucrania. Ese recorrido duró toda la noche, ahí les muestro un poco el interior de lo que en literas, en mi caso, bueno, era todo extraño y la apuesta de con quién voy a compartir el tren, porque son tres personas con las cuales seguramente no voy a entender absolutamente nada de lo que hablemos, pero hoy en la imagen anterior veíamos que el hombre y su esposa estaban con el celular, lo que hacíamos era a través de las herramientas de Telegram que permite casi en simultáneo, mientras uno chatea, ellos me escribían en ucraniano, yo en español, y íbamos conversando así. Vamos. Más del tren, ya vemos lo que es el exterior de Ucrania, uno salía de acá con 40 y pico grados de térmica y allá llegábamos y había nieve. Dato de interés del tren, digo, para ver la cotidianidad de la guerra, en algún momento uno iba a los andenes, esperaba el tren y en algún momento el tren pasaba, subía la gente y seguía. Hoy está todo establecido, los horarios están publicados, el tren pasa envidiablemente para los argentinos en tiempo y forma. Avanzamos. La gran pregunta que me hacen siempre, ¿no tenías miedo? Bueno, mi cara es la que venía ahora. ¿No? Yo estaba chocho de estar donde estaba porque los periodistas que tratamos de cubrir lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y lo que le remarcaba recién es como para Quique Cruz ir a cubrir el Mundial de Fútbol como periodista deportivo. Es más o menos. Es menos riesgoso, tiene razón el presidente del cuerpo, menos riesgoso, pero bueno. Lo que estamos viendo ahora es el primer lugar donde pusimos el pie en esta primera cobertura, que es Kiev, la capital de Ucrania. Recién, si podemos volver por favor a la imagen anterior, lo que vamos a ver es la distancia hasta la frontera, que son 270 kilómetros aproximadamente. Para que vean que todo realmente es muy cerca y por qué, pese a que a veces no se está en lo que se configura como la primera línea, el grado de riesgo está latente. Fuimos el año pasado, cayó un misil a 4 kilómetros de donde estábamos, fuimos este año a Kiev, donde se suponía que estábamos lejos del frente todavía, y la primera mañana lo que le avisé a mi directora es, che, cayó un misil a 20 cuadras. Entonces, todo es peligroso, todo es un riesgo, y ahí para ir ubicándonos geográficamente donde estábamos. Avanzamos. Un poco del panorama en Kiev, avanzamos. Uno salía de ahí, la gente normalmente se mueve, toma el Uber, va a comprar, hace lo que tenga que hacer, avanzamos. Las estaciones de subte las remarco porque para ir poniéndonos también en consideración de cómo es la idiosincrasia y cómo es la estructura de los ucranianos. Las estaciones de subte no solamente están pensadas como medio de transporte, sino también como un búnker donde uno se sube cuando ingresa a una escalera y está de 3 a 5 minutos, según la profundidad de cada una de las estaciones, para llegar al andén. ¿Por qué es esto? Porque están preparadas herméticamente para resistir incluso un ataque nuclear. Cuando el año pasado comenzó la invasión militar rusa, estas estaciones de Kiev estaban totalmente explotadísimas de gente, porque además están preparadas con alimentos, generadores y demás, no solamente para resistir la radiactividad eventualmente del ámbito externo, sino también para tener una posibilidad de contingencia adentro. Avanzamos. Bueno, el reconocimiento hacia los militares y el rol de los militares, pero también de las personas que de una u otra manera contribuyen a la resistencia ucraniana, es totalmente reconocida por la sociedad. Me parece interesante traer la colación, digo, cada tanto ir haciendo paralelismos con las cosas que pasan en Argentina y nuestra propia
idiosincrasia, relación social, militar, cívica, política también. Acá en este caso, el primer día lo que mostramos en pleno corazón de Kiev era el reconocimiento de la población, que lo pueden ver allí fundida en las imágenes, civiles, militares y políticos, a cuatro personas, cuatro jóvenes que de manera individual y por motu propio se infiltraron en Rusia, intentaron sabotear elemento crítico de ellos, fueron detectados, fueron abatidos en consecuencia. Avanzamos. Lo que buscan también en el pleno corazón de Ucrania es mostrar, por un lado, trofeos de guerra, en este caso vehículos de combate que en algún momento formaron parte de la invasión, rusos, fueron detonados y alcanzados por los ataques, entonces celebran el poderío militar ucraniano. Y por otra parte, creo que no están las imágenes, había también vehículos civiles ucranianos que fueron alcanzados por los ataques rusos en esto que busca demostrar permanentemente Ucrania, que son los crímenes de guerra que cometen contra la población civil rusa. Ucraniana por parte de Rusia. Lo que vemos ahí es un memorial que los ucranianos construyeron sobre un muro a metros de donde estábamos recién. Insisto, estamos todavía en el corazón de la capital, donde a mí me impactaba muchísimo, todas esas personas se imaginarán, son caídos desde el inicio del conflicto en 2014, era mi productor, Alexi, que íbamos avanzando cuando hacíamos alguna toma o íbamos contando lo que allí se veía. Él me contaba y me manifestaba, bueno, esta persona que vemos acá era familiar, era compañero mío de la facultad, era amigo de mi esposa. Digo, todos tienen algún conocido o un familiar directo o que está en la guerra o que murió en el frente de batalla. Eso también para entender, ¿no?, la entereza que logran tener pese a todos. Después logramos entrevistar al director, bueno, eso es una imagen de Cholulo nada más para mostrar y un recuerdo con el director de un hospital de Kiev, que básicamente él reconocía que gracias al apoyo occidental, no solamente es militar y económico, sino también en ningún momento lograron tener algún tipo de faltante en cuanto a medicina y demás. Allí logramos, en ese mismo hospital de la capital, entrevistar a dos militares ucranianos que fueron alcanzados por los ataques, uno como tropa regular, el otro voluntario, seguramente ahora lo vamos a ver en imágenes, porque me parece importante mostrar esto. Uno de los dos entrevistados es un joven de 20 años que se anotó de forma voluntaria junto a sus compañeros de la facultad. A mí me hacía acordar de esa imagen del presidente Nicolás Pino, perdón, que cuando se hacía el paralelismo, cuando él se anotaba con los compañeros de la facultad para ir a Malvinas. Bueno, son cuestiones que siguen pasando hoy en día, en este caso, allí en Ucrania. Tengo algún problema con el audio. Como yo escucho que hablo fuerte, no me doy cuenta, ¿eh? Pero más enseña y yo me lo acerco. Le pido disculpas a la gente que lo está viendo por streaming. Dentro del hospital, también, acá uno está acostumbrado a ver a la enfermera haciendo la señal de hacer silencio. Allá te están explicando qué hacer si encontrás una granada tirada en el piso. Digo, son elementos que por ahí me parecen que pueden ser burdos, pueden parecer hasta bizarros, pero que forman parte del día a día de la población. Imagínense acá los que tienen pequeños en sus casas, che, nene, si encontrás una granada tenés que hacer esto. Nos parece totalmente irreal, pero está pasando. Avanzamos. Ahí está un poco lo que les contaba. Este muchacho ya lleva prácticamente 11 meses en revisión médica, ahí se estaba haciendo las curaciones, y lo que él me contaba era, una vez que yo logre curarme, quiero volver a desplegarme al frente y seguir defendiendo el país. Avanzamos. Otro herido más, más o menos la misma historia. Llegamos al Ministerio de Asuntos Exteriores con ese imponente edificio que tiene, muy característico también de otra época en Ucrania, donde logramos conversar con Oleg Nikolenko, que es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, allí lo vemos, y es quien yo le remarcaba hace un ratito, que es la persona encargada de haberle respondido al presidente Lula da Silva sobre su propuesta en cuanto a la posibilidad de ceder Crimea. Me parece valiosísimo destacar esa entrevista que hemos logrado tanto con El Litoral como con Canal 26, porque una de las dificultades que teníamos y que sabíamos que iba a persistir durante la cobertura era la posibilidad de acceder a fuentes oficiales de rango nacional, porque justamente la prioridad discursiva de ellos está, primero, en otros medios de índole internacional, pero además en otra región geográfica del mundo. Latinoamérica es algo que recién hoy están tratando de retomar, de hecho una de las aristas que buscábamos remarcar eran las dos salidas que él nos proponía a los argentinos para tratar de reacercarnos institucionalmente en términos de Estado entre Ucrania y Argentina, y era, por un lado, la digitalización del Estado, que ellos lo vienen haciendo y potenciando en los últimos tiempos para cumplir algunos requisitos de la OTAN y de la Unión Europea, y por otra parte el sector agropecuario, donde ellos reconocen a la Argentina y a toda la región como un punto de interés, de experiencia, de historia, de trayectoria,
donde, bueno, eventualmente en algún momento se pueda llegar a algún tipo de acuerdo o potenciar las relaciones cuando políticamente así se decida. Avanzamos. Allí la sociedad, en lo que les manifestaba recién, toda está trabajando en lo posible para colaborar con sus tropas. El año pasado se hacía una nota muy emotiva también en este sentido, que tiene que ver con las mujeres que se agrupan de forma voluntaria para entrelazar redes de enmascaramiento que se envían al frente. Y el año pasado me decía una mujer en el Lviv que ella sentía que en cada retazo mandaba un pedazo de su alma a acompañar a sus soldados, a sus hombres, a sus chicos, en la primera línea. Y cuando yo le preguntaba entonces hasta dónde estaba dispuesta a ceder parte de su alma o su alma, ella me decía, si lo último que me queda por hacer es agarrar un cuchillo y correr hacia adelante, lo hago. Y de esta manera también se demuestra la entrega que tienen todos los ucranianos de manera unánime en seguir defendiendo los colores y la identidad que los identifica como tales. Avanzamos. No solamente es material, esos muñecos representan, me explicaban ellas, no me acuerdo el nombre, era muy difícil, la fertilidad, la suerte y demás, que también les mandan en medio de las redes de enmascaramiento para que acompañen a los soldados. Avanzamos. De Kiev nos movemos hacia Kharkiv. Vamos a ver ahora el mapa de dónde nos ubicamos. Para tener en cuenta, Kharkiv está a nada más que 22 kilómetros de la frontera con Rusia. Nos vamos acercando cada vez más a la zona de combate, más allá de que Kharkiv, incluso cuando llegábamos, estaba totalmente a oscuras. Recuerdo que era aproximadamente 11 de la noche cuando llegamos. Ahora, adelanto esto, para que vean, volvemos por favor. De la primera línea estábamos a 90, 91 kilómetros, que es donde se están dando los combates hoy en día, más que nada en la zona central, y la frontera norte a menos de 20 kilómetros. Ahora sí le permito al director, si le parece, avanzar a los videos y las imágenes que tenemos en la siguiente placa, porque me parece importante mostrar en la placa anterior, en los tres archivos que están en mi video, si los podemos abrir, de qué manera uno llega y en medio de los retenes, del toque de queda, aquella noche, les decía recién, aproximadamente 11 de la noche, estaba todo a oscuras, todos cumplen el toque de queda a rajatablas, y era la oscuridad absoluta. Es como si de pronto estemos circulando la legislatura a las 11 de la noche y no haya absolutamente nadie caminando, y uno se sentía como estar en la película Soy Leyenda, que seguramente la mayoría miramos, donde no hay nadie. Y otro dato para tener en cuenta, si viajamos de Nuevo Torino a Santa Fe y estamos en una situación de guerra como la que estamos relatando ahora, encontrarse de pronto con entre 6 y 7 retenes de las Fuerzas Armadas donde se te requisa el auto, se te hace bajar, se te buscan explosivos, te sacan fotos a vos, a tu pasaporte, te sacan el teléfono. Insisto, un viaje tan corto, 6, 7, 8 retenes, y es lo que nos pasaba para entrar a este tipo de localidades. No sé si no podemos abrir el archivo de la placa anterior, quizás minimizándolo y haciéndole doble clic a alguno de los archivos, lo podemos abrir. Si salimos de la presentación de diapositivas, para poder compartir y poder graficar lo que tiene que ver con lo que recién intentaba mostrarles. Me dirán si lo podemos contar o no. Mientras tanto, seguimos avanzando. En Kharkiv había ocurrido en esa ocasión que había sido alcanzado por misiles. Yo les decía que llegamos a la noche y que no había energía eléctrica. A la mañana cuando nos despertamos ya se había restablecido el sistema y la operatividad. Remarco esto porque lo que buscan en cada uno de los ataques es alcanzar los centros críticos que atacan y afectan no solamente al desarrollo cotidiano de los ucranianos, sino también a la moral. Y justamente atacando el sistema eléctrico se afecta el agua, se afecta el reabastecimiento y demás. Bueno, si no lo pudimos contar con el soporte, después en todo caso lo compartimos, seguimos avanzando con las diapositivas para poder seguir con el trayecto que veníamos realizando. Kharkiv, para tener en cuenta, es una de las regiones históricamente más reconocidas porque sirvió de límite en más de una ocasión a la avanzada rusa. Aquí actualmente visitamos un punto donde instructores que llegan de todas partes del mundo, en este caso el que estaba de espaldas es originario de Estados Unidos, preparan a los voluntarios y también a las tropas que regularmente formaban parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas en cuestiones vinculadas a primeros auxilios y cuestiones médicas. A tener en cuenta, algunas de las personas que están sentadas en los pupitres ya habían estado en situación de combate real, ya habían estado desplegados en primera línea, otros no,
Sin embargo, cada momento de descanso se aprovecha para seguir tocando cuestiones vinculadas al desarrollo de cada uno de ellos en lo que les puede ser útil eventualmente en la primera línea. Avanzamos. Seguimos avanzando. Ahí uno ve en la foto, ¿no?, la predisposición que ellos tenían para hablar con la prensa, la predisposición que tienen para contar lo que les está pasando. Y más allá de que cada uno, yo a veces les preguntaba, ¿no?, ¿cuál es tu situación? No, yo soy voluntario. ¿Y qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿45, 50, 55, 35, 20, 21? Bueno, sos soltero, por eso te anotaste. No, tengo 3 hijos, 7, 8, 15, 20 años. ¿Y, pero qué haces acá que no estás con tu hijo? Bueno, quiero que mi hijo tenga un futuro ucraniano. Más allá de eso, que es, creo, algo que ellos tienen muy arraigado y que buscan mostrar, recién en la foto anterior veíamos cómo algunos están igualmente cabizbajos por la situación que les toca pasar, se darán cuenta cuál de los 3 es el que peor lo está pasando. En la foto siguiente, cumplo con él, no me acuerdo su nombre sinceramente, pero a través del traductor lo que me dijo es, ¿de dónde son? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde lo van a mostrar? Bueno, sáquenme una foto y háganme famoso en Argentina. Así que cumplimos con el soldado y lo mostramos acá también, que él estaba contento de estar preparándose para servir a su país. Avanzamos. Bueno, una de las acciones que se llevan adelante, a destacar, después lo voy a seguir mostrando, en la manera en la cual se preparaban continuamente en rasgos ofensivos de la guerra, más allá de que la posición estratégica u operacional de Ucrania es a la defensiva, lo que ellos tienen que buscar es contrarrestar la invasión que actualmente está llevando adelante Rusia dentro de su territorio. Avanzamos. Para que vean, no es que están en la guerra y más allá de la inyección económica y militar de Estados Unidos y Occidente, no es que están viviendo en hoteles 5 estrellas, están viviendo y preparándose en lugares abandonados, recónditos, lo más alejado posible de la zona residencial para no poner en riesgo al resto de la comunidad. Y ahí estaban en un alto horario justamente comiendo y tratando de salir adelante en la situación que compartían. Avanzamos. Viajamos a la región de Izyum, Oskil y la zona, algunos pueblitos que estuvimos allí, esto para cuidar donde están realmente desplegados algunos de los soldados y principalmente los voluntarios. Allí lo vemos, estamos a menos de 50 kilómetros de las posiciones rusas, que ustedes las logran ver bien distinguidas en el mapa, es decir, nada. De hecho, lo que suele ocurrir a la noche principalmente es que hay infiltraciones rusas que van, cortan el cableado, toman prisioneros, atacan alguna casa puntualmente, y lo que se ve alrededor de estas regiones, que como veían que estaba en verde hasta hacía algunos meses, estaba en dominio ruso, es el escenario que vemos en las fotos siguientes. Tanques, vehículos blindados, mecanizados y demás que fueron alcanzados y que allí están, a la vera de las ciudades, de los barrios, insisto, para graficarlo y entenderlo. Viajamos acá por cualquier pueblo, por cualquier ciudad, por Susana, que tenemos al presidente comunal, y al lado de la variable tenemos un tanque tirado. Es de película, pero está pasando. En esa casa, que el ataque seguramente ocurrió al igual que el resto en septiembre, octubre del año pasado, había una pérdida de gas, que me acuerdo que estábamos en vivo, no me acuerdo si con el diario, con el canal, y yo contaba, digo, bueno, me voy a alejar porque hay olor y está el ruido, pero digo, la cantidad de meses que lleva, todo ese armamento bélico tirado ahí, y la pérdida de gas con el riesgo que eso significa para cualquier Brian curioso que llegue a mostrarlo, y no está la policía provincial, ni federal, ni... es el hombre y sus circunstancias, las importancias están mucho más elevadas. Avanzamos, seguimos avanzando. Ahí lo que nos encontrábamos era un depósito de armamentos, vehículos y demás bastante importante que tenía Rusia en la región de Izyum cuando todavía controlaban esa zona, que fue alcanzado por los sistemas de ataque de misiles HIMARS por parte de Ucrania en septiembre-octubre del año pasado. Vemos la destrucción, vemos una vez más en el ejemplo que recién les daba, gran cantidad de munición de todo tipo de alcance y de potencialidad y de peligrosidad que estaba allí a merced de cada uno y a cuidado y a peligro de lo que cada uno se anime a tocar, pisar y demás. Yo me acuerdo que cuando les contaba algunos colegas que a mí me servían de soporte, tanto de las Fuerzas Armadas como del mundo diplomático, y decía, bueno, mirá lo que encontré, mirá qué lindo, mirá qué interesante. Bueno, Brian, no toques, no pises, y lo que pasaba lamentablemente era lo que vamos a ver ahora, porque como dice la frase, la curiosidad mató al gato. Bueno, era ir y había que pisar, había que mostrar y había que lograr transmitir lo máximo posible la dimensión de donde uno estaba parado. Bueno, uno lo mira ahora y dice, sí, qué loco, qué riesgo, pero bueno, la verdad es que si voy de vuelta a Ucrania lo volvería a hacer. Avanzamos. Seguimos viendo dimensión de los vehículos que fueron alcanzados por esto. Parte de la munición, allí vemos alguna munición antiaérea, alguna vaina que quedaba destrozada y lo que se ve para los que por ahí desconocen más
del ámbito del armamento y la munición, lo que se ve más de color plateado con una especie de punta plástica al final, es el resto de una mina antipersonal que, bueno, esa evidentemente había sido detonada. Por eso cuando también mando esta foto me dicen, así como esa detonó, debe haber otras que no, o sea, ¿qué haces parado ahí? Pero bueno, había que hacer un poco más interesante la cobertura. Seguimos avanzando. Estamos hablando de las minas, y antes de ir a Kupiansk, las minas terrestres, yo recién les mostraba algunas imágenes de los tanques destruidos a la vera del camino, al lado de las ciudades y demás. A muy pocos metros también estaban las indicaciones de que era campo y terreno minado, es decir, la sociedad convive con eso. Después, cuando hablemos de Zaporizhia, les voy a mostrar también, de un lado estaban las cosechadoras trabajando y del otro lado de la cuneta ya se veía también la señalización de la presencia de minas. Digo, en esa situación el país y su sociedad busca salir adelante, trabajar y desarrollarse para mantenerse con la mejor normalidad posible. Avanzamos. Kupiansk. Lo que hicimos aquí fue acompañar una delegación de la Cruz Roja. Vamos a ubicarnos ahora en el mapa. No tenemos el mapa. Con una delegación de la Cruz Roja en esta región, también muy cercana a Kharkiv. Nos recibieron sus voluntarios. Avanzamos. Seguimos avanzando. Allí lo que cada uno hacía era mostrar cuando llega la mañana, cada uno de los integrantes de esta comitiva, era acercar la carita feliz más hacia el centro o no, para que el resto de los compañeros sepan cómo tratarlo ese día. Ahí pudimos acompañar a una zona como la que acabo de mencionar, que junto a los dos integrantes de la zona de repliegue de la Cruz Roja, junto a otros periodistas de la prensa local, ir a retirar una familia de esta ciudad que se ve muy poco, también por una cuestión de que no nos permitían mostrar mucho la zona donde estábamos, pero básicamente lo que se ve al fondo, lo que uno veía, tenía que ver con bombardeos que permanentemente caían. La mujer que nos recibía era la abuela de la casa, estaba despidiendo a su hija y a sus nietos, y ella se quedaba. Entonces la pregunta era, ¿pero por qué se queda, señora? Se van sus hijos, se van sus nietos. Bueno, tengo que cuidar las gallinas, mis padres murieron acá y yo mucho para hacer afuera no tengo. Y esta también la cuestión de los refugiados. Ir a un país donde no se habla el idioma, donde hay que reinsertarse laboralmente con una edad propia, es difícil en la Argentina, hablando el mismo idioma y teniendo conocidos y demás. Imagínense en el extranjero sin manejar tampoco el idioma y teniendo varios millones más en la misma situación. Avanzamos. Seguimos avanzando. Los centros de invencibilidad son básicamente centros de refugiados que el gobierno dispuso más de 2.000 en todo el territorio ucraniano. Algunos son carpas como estas, otras son escuelas como las que vamos a ver más adelante. Básicamente lo que se asegura es el acceso a energía eléctrica, a agua potable y a comida, y tratar de tener algún tipo de resguardo de los ataques, que bueno, en este caso particular el resguardo de los ataques es prácticamente nulo. Avanzamos. Zaporizhia, seguramente todos lo conocen porque es el Oblast, el homónimo, de provincia, donde se encuentra la central nuclear más grande de toda Europa, con el riesgo que eso significa. Actualmente es una central nuclear que el sistema de reactores nucleares que se encuentran allí se están enfriando no a través de los sistemas normales, sino de motores diésel. Entonces el riesgo no es que caiga un ataque directamente sobre la central nuclear porque tiene la resistencia prevista, sino que el sistema de enfriamiento no funcione y pase lo que pasó, por ejemplo, en Chernóbil. Estábamos siempre, en este caso, también a menos de 50 kilómetros de la zona de ataque de Rusia. Avanzamos. Ahí lo que pudimos observar fue más en primera persona la manera en la cual los soldados, en este caso de fuerzas regulares, se estaban preparando en una zona simulada de trincheras, con municiones portátiles y también armas largas para distintos escenarios en los cuales puede haber algún tipo de contacto directo con los rusos. En las imágenes de apoyo que traían las placas anteriores, lo que intentaba mostrarles era el lanzamiento de municiones antiblindados, de antipersonal también, pero incluso tiraban con granadas y demás. Es decir, la inversión en cuestión militar, lógicamente, es lo más importante hoy en día en la materia de Ucrania. Avanzamos. Seguimos avanzando. Orihiv fue el lugar más cercano que tuvimos, ya sobre el final de la cobertura, a la presencia rusa. Es una localidad donde básicamente quedan menos de 1.000 personas actualmente. No recuerdo si en las imágenes de placa, bueno, ahí lo vemos, estábamos nada más que a 7 kilómetros de donde estaban las posiciones rusas, es decir, a nada. ¿Qué distancia tenemos de Susana, Rafaela? Bueno, más cerquita todavía, es decir,
nada. Me acuerdo que ahí me decían, Brian, no te guíes por el mapa, por los dibujos, porque es rojo, verde o blanco para simbolizarlo, pero es todo lo mismo, es un rato y un rato. Avanzamos. Ahí ven lo que son las casas y la zona residencial de Orihiv. Y hay gente que dentro de esas casas sigue viviendo y estábamos en el medio de la nada y salía una persona en bicicleta con una bolsita que iba a hacer las compras rodeado de 15, 20 perros. Y claro, la única persona que los estaba cuidando y que los estaba protegiendo, incluso con la Cruz Roja cuando volvíamos hacia Kharkiv, nos cruzamos con gran cantidad de animales desesperados por el hambre, aturdidos y demás. Ahí les intentaba mostrar con estas imágenes, algunas que llegué a tomar, que en realidad es una captura de video, como vehículos mecanizados, en este caso uno muy parecido al M113 que tenemos en Argentina, y no vi si ya pasaron la placa o en la próxima se ve un vehículo blindado que era transportado también a la primera línea. Es decir, lejos está, por un lado, Rusia de ceder en los ataques que está llevando adelante dentro del territorio ucraniano, pero también lejos está Ucrania de ceder en su defensa de su territorio. Avanzamos. Este es el centro de invencibilidad, como les mostraba hace un ratito, uno que era como una carpa. Este es otro que es de carácter subterráneo dentro de una escuela. Estábamos cubriendo Orihiv, la localidad que recién les contaba. Nos quedábamos sin señal, no teníamos wifi. Seguramente alguien nos estaba pidiendo que salgamos en vivo o que hagamos alguna transmisión. Y buscando wifi nos enteramos que existía este lugar y nos encontramos que en realidad había una especie de ciudad subterránea porque el resto de la escuela está preparada con baños, lavaderos, cocinas y demás para que la gente pueda vivir ahí. De hecho, bueno, allí ven una mujer con su mascota. En ese momento estábamos bajo fuego, incluso nos habían prohibido retirarnos de la escuela justamente por lo que arriba estaba pasando. Avanzamos. Ahí vemos el hombre que les contaba hace un ratito que andaba con los perros dando vueltas porque, bueno, él decía que no tenía otra cosa en su vida y que lo único que le quedaba era él, su mascota, y cuidar a los vecinos que sí habían podido irse. Avanzamos. Vemos un poco más de la cantina que está preparada ahí adentro. Avanzamos. La mamá y sus dos nenas. Lo que hay detrás de esa historia es una nena de, en ese momento, 1 año y 8 meses, es decir, los primeros 8 meses esa nena vivió cierta normalidad como un bebé cualquiera, el resto del año lo vivió dentro de ese aula, insisto, estamos en un aula subterránea en Orihiv, y la mamá con sus dos nenas, la otra tiene 13, 14 años, están allí encerradas permanentemente, el marido, el sostén de familia, lo que hace es durante el día sale, trabaja y la noche vuelve y está con ellas. Digo, para ir dándoles otros ejemplos de cómo vive y cómo trabaja una familia para sostenerse. Avanzamos. Perdón que voy rápido, pero bueno, la idea es hacerlo lo más dinámico y acotado posible. Voluntarios latinoamericanos, sí, hay argentinos, hay costarricenses, hay brasileños, hay de todos los países básicamente del continente americano sumándose en esfuerzos a la voluntad militar ucraniana. Vamos a ver ahora seguramente compartiendo la mesa con algunos de ellos. Estábamos desplegados también en la misma región, aproximadamente a 40 kilómetros del frente, en la zona de retaguardia. Ellos básicamente lo que hacen es se dividen en dos grupos. Grupo A está en descanso y está más o menos en la zona que estamos marcando en el mapa, mientras grupo B está desplegado básicamente en el punto que tenemos más a la derecha de la pantalla. Insisto, realmente muy cerca también igualmente. Ahí vemos compartiendo la mesa. Algunos por alguna cuestión de decisión propia no quieren mostrar su identidad o en el caso, por ejemplo, del que vemos que está de brazos cruzados y solamente tiene parte de la cara blurreada, que es Matías. Él no tiene problemas que se sepa su identidad, pero por una cuestión de contrainteligencia que hacen un rastreo de rostros y demás, no le interesa que tengan acceso, digamos, a sus datos biométricos, por lo que le puede llegar a pasar a él en caso de ser capturado por su enemigo. Y el otro es un contratista o mercenario, como a cada uno le guste llamarlo mejor, de España, que bueno, prefiere no ser identificado, porque también ya había participado en otros conflictos. Muchos de los que están desplegados como voluntarios, y muchos no, tienen algún tipo de deuda legal seguramente en su país, o algún tipo de deuda de cualquier otra índole, por la cual lo único que les queda es ir a la guerra y divertirse un rato por lo menos. Avanzamos. Otro dato a tener en cuenta, que pues sé que los voluntarios a veces genera mucha curiosidad, lo que ganan por mes son $3.000, lo mismo que gana cualquier soldado que está desplegado regularmente en Rusia. Si están en la retaguardia son aproximadamente $800 y todos los gastos cubiertos, si están en primera línea como todos los que me acompañan en esa foto, $3.000.
Cada uno sabrá si es mucho, si vale la pena o no arriesgar su vida. Quizás están 10 meses y vuelven y vale para algo. Y quizás, bueno, queda todo el dinero en una caja de ahorro. Avanzamos. Bueno, ahí hacíamos un poquito de acting. Seguimos avanzando. Bueno, me parece importante, perdón, en la imagen anterior, para que vean, el armamento. Una M4, que Matías, que es quien la aporta y es cordobés, los cordobeses están en todas partes, es la retiraba él cuando se desplegaba allí en Ucrania de un envoltorio sellado al vacío. Digo, no es que está Ucrania, más allá de la pobreza que tiene estructuralmente en términos militares, usando armamento viejo, lo que sea. No, 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 están usando, está bien, son estadounidenses, sí, pero Estados Unidos tampoco le está mandando material viejo, están usando cosas que están a estrenar. Avanzamos. Era una mochila, eso es lo que se carga el hombre al hombro y se despliega. Avanzamos. Es decir, todos los elementos que uno pueda necesitar para sobrevivir a un ataque se resumen en una mochila. Bueno, uno de los autos más icónicos de los Niva en Ucrania, hicieron una vaquita, lo compraron y ahí tienen para moverse en ese pueblito que ustedes ya pueden ver más o menos de qué se trataba. No sé si ese lugar en el que estábamos era más grande de Aurelia, por ejemplo. Lo que pasa allí es que, por las infiltraciones, por el riesgo que hay y demás, los pobladores normalmente se van, los únicos que quedan son los militares, entonces los que hacen los dueños de las casas es o le alquilan sus casas o directamente se las prestan para que por lo menos haya alguien. Incluso avanzamos, creo, ahí está la foto que les quería mostrar. Ahí estamos a 7 kilómetros de la primera línea, están haciendo cola en una panchería. Y uno dice, pero ¿por qué? Esto es mentira, ¿verdad? Este es un escenario, estamos atrás del canal en San Justo, ¿no? ¿Por qué se queda el de la panchería? Porque los militares, cuando yo les digo que cobran $3.000 por mes, están cobrando porcentualmente varias veces lo que gana un ucraniano promedio. Oferta-demanda. El pancho, si normalmente sale 500 pesos, seguramente lo están cobrando 4.000 ahora. Entonces, bueno, cada uno sabe cuál es el negocio y qué es lo que está dispuesto a entregar o jugársela. Bueno, avanzamos. La comunicación, avanzamos. Fue gracias a Olexi, que así como lo mencioné hace un rato como productor, era también chofer, intérprete, compraba la comida, hacía todo, Olexi. Así que para la pregunta, porque muchas veces, bueno, y me dominás el inglés y demás, la verdad que el inglés, al margen de que el mío sí es muy malo, voy a hablar como algún dirigente nacional argentino. El ucraniano habla ucraniano, el polaco habla polaco y el ruso habla ruso. Entonces el inglés de poco sirve. Y la verdad que Olexi es un gran valor al margen de él en sus capacidades, particularmente por la posibilidad de hablar ucraniano, de hablar ruso, de hablar español y de también hablar inglés. Entonces básicamente podía hablar con quien quisiera y la verdad es que también es muy loable lo que él hace porque tiene 25 años de edad, tiene una capacidad de producción muy importante y porque también él reconocía que en cualquier momento, en cualquiera de los retenes, podían frenarlo y decirle, joven, usted a partir de ahora tiene que formar parte de las fuerzas ucranianas. No es como la época del servicio militar acá, que se hacía un sorteo, que estaba un poco más programado. Acá, si a nivel táctico en una región se necesitan tropas, venga y ahí estamos. Gracias a Dios no pasó, pues si no, sí, íbamos, el corresponsal iba a estar en problemas. Avanzamos. Para finalizar, lo traté de hacer de la manera más acotada posible, así también fue dejando de lado algunas cuestiones, pero si alguien tiene alguna pregunta para hacer, ya sea de índole política, militar, social, o así le parezca de lo más vulgar posible, quedo abierto a que la puedan hacer. Muchas gracias. Si nadie va a hacer alguna pregunta, alguna acotación, por supuesto que le agradecemos este valioso aporte que nos ha brindado el señor Mayer con su relato. Y los invitamos, por favor, al señor presidente y al diputado Pablo Pinotti para hacer entrega, y por favor también lo convocamos al señor Mayer, de la declaración de interés que por iniciativa del diputado Pinotti y con aprobación de todo el cuerpo expidió esta Cámara. Muy bien, la foto de rigor. Tomar la licencia, perdón, si por me supuesto. Permite, a invitarla también a Magalí Suárez, por favor, como
gerente de contenido. Invitamos a la señora Magali Suárez, parte del directorio del Grupo Litoral, para que se sume a la fotografía. Y me guardo yo la hegemonía de Canal 26 para recibirlo y hacerlos parte, porque como dije al principio, me parece valioso destacar que esto también es de todo el grupo de los dos medios. Gracias y perdón. Por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahora lo invitamos al señor presidente, quien nos dirigirá unas palabras a los presentes. Bueno, le estaba preguntando a Brian si su mamá estaba presente. Me indica que sí, porque la verdad no pude evitar en todo el momento que él mostraba las imágenes pensar en la mamá. Lo que uno piensa cada vez que corre algún riesgo un hijo, y bueno, y esto que vos lo contás con una pasión tremenda y que la transmitís, porque uno termina sintiendo también ese entusiasmo que vos transmitís de estar ahí, pero debe ser durísimo y debe ser durísimo para la mamá, así que quería señalarlo y homenajearla también, porque no debe ser fácil. Y felicitarte, Brian, porque lo que estás haciendo es muy valioso, no solo como profesional, en lo personal, sino porque estás también mostrando y dando testimonio de un pueblo que está peleando por su identidad, que está peleando por su territorio, y eso es un ejemplo para todo el mundo, y un ejemplo que nosotros también necesitamos sentir, lo vivimos cada vez que reconocemos a nuestros veteranos de guerra de Malvinas, cuando tenemos ese tipo de experiencias, porque nosotros tenemos el territorio ocupado, tenemos una parte de nuestro territorio que está usurpada, y necesitamos también vivir ese sentimiento patriótico. Cada vez que tenemos problemas como hoy tenemos en el país, nuestros sentimientos patrióticos tienen que estar, creo que es la forma de salir adelante y de vivir como nación que nos merecemos. Así que te felicito y te agradezco muchísimo lo que estás haciendo, es un testimonio valiosísimo para nosotros. Y también supongo para los ucranianos, que necesitan mostrar al mundo permanentemente lo que están haciendo, porque es una pelea desigual, muy compleja, y la están dando con una dignidad y una valentía maravillosa. También tu coraje, más allá del entusiasmo, y como te decía al principio, seguramente no es el Mundial de Fútbol, es mucho más complicado y riesgoso, pero tu entusiasmo seguramente es lo que te lleva adelante y tu profesionalismo. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que han venido hoy. Muy bien, agradecemos entonces las palabras también del señor presidente de la Cámara de Diputados por habernos acompañado. Tengan todos ustedes muy buenos días.